Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que está con nosotros para dar inicio a esta programación radial. Vamos a iniciar ya con la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por esa compasión, Señor, que has tenido para con cada uno de tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a vivir enteramente para ti, a soñar cada día en ese mar de cristal, en esa tierra prometida que nos has dado, Señor, que nos has ido a preparar, que podamos experimentar esa conducta de santificados en cada uno de nuestros días, Señor, que podamos prepararnos como esos ciudadanos de la patria celestial. Llénanos cada día más de tu presencia, Señor, guíanos por amor de tu nombre. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de culminar el día de hoy el libro del profeta Zacarías, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumbre, alumbre, Señor, nos llene de esa luz preciosa y nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras manos, Señor, para obedecer, para entender, para amar y sobre todo para ejecutar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que cada uno de los que ya están conectados con nosotros desde los distintos países, Señor, los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde México, desde República Dominicana, desde Colombia, cada uno, Señor, de los que están ya conectados, puedan con ellos darse esa promesa preciosa que tú has dejado en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar, y da simiente al que siembra, Señor, y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado, Señor, que en cada vida, Señor, que en cada oyente pueda tu palabra producir, Señor, generar ese alimento, saciar esa sed, Señor, que solamente tú puedes hacer. No nos abandones, Padre bueno, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, para el día de hoy despediremos, cerraremos con el libro del profeta Zacarías. Y bueno, volvemos y recordamos, una de las cosas maravillosas que nos presenta su palabra es el Señor en su amor, en su formación. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, Dios es un pedagogo, es maestro, es pedagogo, es instructor, tiene todo. Nosotros no necesitamos nada más si lo tenemos a Él. Y bueno, en los libros, como han podido observar, a través de la lectura de estos 12 libros que se le conoce como profetas menores, nos damos cuenta el mensaje. Está enfocado en el pueblo de Dios, pero también en las naciones vecinas del pueblo de Israel. Y siempre aborda el tema de que el Señor muestra la condición en la que está su pueblo y le muestra cómo debe corregir, de qué manera. Es decir, le muestra el camino a seguir para corregir el mal que están haciendo. Los llama, los invita al arrepentimiento y, por supuesto, promete siempre esa restauración. Y si se han dado cuenta, en los libros proféticos siempre está esos destellos de esperanza, esos renuevos de fe,
que Dios desea en nosotros ver cuando se muestra la verdad, el mensaje divino. El profeta tiene un compromiso muy grande. Como se han dado cuenta, los profetas no eran muy receptivos, no eran muy bien recibidos por el pueblo. Y realmente muchos aún perdieron sus vidas a consecuencia de mostrarle al pueblo su triste verdad. Sin embargo, el Señor les habló a varios enviándolos y les decía: aunque no te escuchen, habla, porque quedará ese testimonio de que hubo profeta de Jehová en medio de mi pueblo. Entonces, hoy por hoy podemos decir, bueno, pero es que hablamos mucho de Dios, predicamos, e incluso podemos decir muchas almas han llegado a la iglesia, han sido sanadas a través de la oración de sanidad divina, se han hecho ayunos y Dios ha respondido a nuestra plegaria y han sido sanados, pero no se convierten. Y es cierto, eso no está lejos de la verdad, pero allí está ese mensaje que llegó, la palabra de Dios, e hizo ese poder glorioso descender para que esa sanidad se realizara, o no solamente sanidades, milagros también. Y nos damos cuenta que a eso Dios nos ha enviado, a hablar, a ser atalayas, a ser esos mensajeros, esos pregoneros de verdad, se conviertan o no se conviertan, es el Espíritu Santo quien hará la obra. Es el Espíritu Santo quien redarguye al mundo de pecado. A nosotros solamente nos toca llevar el mensaje. Y de verdad es un compromiso con nuestras almas también, porque necesitamos llevar esta verdad a muchos que lamentablemente tienen sus oídos o sus corazones, como dice la palabra, muchos tienen sus corazones de diamante, duros. Pero volvemos y decimos, es nuestro deber cumplir con el mandamiento de nuestro amado Dios. Y esa nota especial de esperanza que nos trae la reconciliación con nuestro Hacedor, cuando el mensaje es bien recibido, cuando se le muestra al mundo la grandeza de Dios y lo inmundo que nosotros somos al alejarnos de Él a través del pecado, entonces, y entra ese reconocimiento de haber ofendido a Dios, entonces lleva a establecer esa comunión con Dios, reconociendo su grandeza y viendo en nosotros nuestra miseria. Pero como decía un compositor de himnos, dos cosas nunca voy a olvidar: que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es el gran Salvador. Y en eso pues se resume el evangelio de amor de nuestro amado Salvador. ¿Por qué les hago este recuento? Porque bueno, precisamente ya terminando el libro del profeta Zacarías, notaremos en el último capítulo también esos destellos de esperanza. Dios en su amor, en su ternura, en su querer, siempre lleva al pueblo a través de esa ruta del saber, arrepentirse, reconocer nuestros errores, exaltar su grandeza y valorar ese plan que Dios nos ha mostrado. Siempre nos vamos a dar cuenta que en los libros proféticos el Señor procura cerrar con esa nota de esperanza, con esa promesa de restauración, de salvación, de comunión, de llevar nuevamente a su pueblo a esa conexión con Él, a vivir plenamente para Él. Entonces, es de sumo valor que recordemos estos mensajes que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Sin más, vamos ya entonces a iniciar con el capítulo 13 del libro del profeta Zacarías. Escuchemos. Zacarías, capítulo 13. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más vendrán en memoria, y también haré talar de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. Y será que cuando alguno más profetizare,
Diránle su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le alancearán cuando profetizare. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herida en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Nótese en este capítulo esa promesa de purificación para el pueblo de Dios. El mal que había manchado a su pueblo, al pueblo de Dios, será quitado, será limpiado. Vemos entonces que aquí hace referencia a ese manantial, y ese manantial abierto constituye, por supuesto, un bello símbolo de limpieza de ese pecado atroz que había tocado al pueblo de Dios, a través de la unión con nuestro amado Dios, por supuesto, dejando atrás esa época en el que manantial de agua viva había sido abandonado. Recordemos esa censura que Dios le hizo a su pueblo a través del profeta Jeremías, cuando le dijo: tengo contra mi pueblo dos males. Hacia mi pueblo me ha dejado a mí fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces el Señor le había hecho saber a su pueblo la condición en la que estaban. Pero aquí reanuda entonces esa relación, esa intimidad con su amado Dios. Y le dice perfectamente así, que en aquel tiempo habrá ese manantial abierto para toda la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nótese entonces esa manera, porque ¿de qué manera se purifican los recipientes? Nosotros somos vasijas. ¿De qué manera se purifican los recipientes del pecado? Entonces, el propósito del Señor a través de esta reconciliación es borrar esa marca del pecado y de la inmundicia, esa impureza ritual en la cual había caído su pueblo, esa impureza en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, religiosos, hacer completa restauración. Entonces, la limpieza de Dios durará siempre, ¿verdad? Que su pueblo esté allí, activo delante de él, y durante los años del Mesías será radical totalmente. Y este espíritu de inmundicia hace una alusión al Antiguo Testamento del trato dispensado por Dios hacia los demonios, los profetas falsos que continuarán manifestándose en los días del Mesías. Y nos recuerda cuando en el versículo 3: acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y recordemos que esto que se hace mención acá está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, que nos recuerda el Señor qué va a pasar cuando un profeta falso se levantare, cómo identificarlo. Y el Señor describe cuidadosamente en el versículo, en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, cómo reconocerlo y también arremeter contra aquel profeta que busca
confundir, engañar al pueblo de Dios. Y entonces hace la alusión de que ya ellos no más se van a estar vistiendo de mantos vellosos para mentir de la manera de que engañen a los habitantes del pueblo. Y van a decir, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud, así como respondió el profeta Amós cuando le dijeron que se fuera a profetizar a Judá. Dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y hace entonces la... dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Les parece esta expresión del Señor? Y en el versículo 7 nos dice que nos dice el Señor, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y fíjense que esto que se pronuncia en este capítulo precisamente lo tomó Jesucristo cuando lo fueron a aprender. En el capítulo 26 del versículo capítulo de San Mateo, Jesucristo recuerda esto que se dijo por boca del profeta Zacarías. Nos dice así en la palabra de Dios. Tomemos en consideración entonces la palabra profética pronunciada. Cuando él dice, Jesús le dijo, todos, cuando él está anticipando ya lo que iba a suceder, Jesús le dice, todos vosotros van a escandalizarse de mí en esta noche, porque escrito está. Y entonces aquí toma este pasaje bíblico, estos versículos, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, esto el Señor se lo argumentó a sus discípulos poco antes de ser entregado, poco antes de ser capturado. Fíjense, no podemos decir, pues esto es precisamente ese Jesucristo. Tomó esta cita, tomó esta profecía dada al pueblo a través del profeta Zacarías y recuerda que esto tiene cumplimiento en él. Tiene cumplimiento en él. Sin embargo, da esa recomendación después. Yo resucitaré e iré delante de ustedes. No se preocupen. Esto se va a cumplir. Pero viene entonces esa hermosa promesa de que él volvería a estar con ellos después de haber resucitado. Pero después que yo haya resucitado, yo voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y así lo hizo el Señor. Y dice entonces en el cuando dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y este trágico principio que se comprueba una y otra vez en la historia de la iglesia, Jesús aplicó, por supuesto, este versículo a sí mismo, recordando pues la profecía que se cumplía en su vida como propósito divino que Dios le había entregado. Y bueno, en los versículos 8 y 9 se habla de un remanente purificado, y los fundiré como funde la plata, y los probaré como se prueba al oro, dice en estos versículos. Y recuerdo una vez que se habló sobre estos versículos tomados del libro del profeta Zacarías, el trabajo laborioso del platero es sacar la mejor versión de ese material. Dice que meterá en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y le dirá, Jehová es mi Dios. Cuando habla sobre fundir, sobre derretir, sobre refinar, sobre probar,
Purificar ese metal se refiere a cualquier tipo de refinamiento, ya sea real o simbólico. También implica la acción de derretir, probar o examinar algo mediante el fuego. Y este verbo, que aparece más de 30 veces, se aplica al proceso de refinamiento mediante el cual son removidas las impurezas de los metales preciosos. Recordemos que los materiales que se obtienen, lo que son metales, se obtienen de la tierra y, por supuesto, en ellos se encuentran adheridos lo que se conoce como escoria. Y para que eso pueda desprenderse de ese material, que quede un material puro, tiene que hacerse un proceso por el cual se presenta este metal a elevadas temperaturas. Se debe fundir. Es decir, esa roquita de oro que se halló o esa roquita de plata que se halló va a perder su forma original, pero a la vez va a permitir al platero desprender, poder sacar esas impurezas, esa escoria que dañan la legitimidad de ese material. Entonces, cuando el Señor hace referencia a esto, está aludiendo a los procesos por los cuales se van a pasar para que esa forma original va a quedar totalmente renovada y a la vez purificada. Y eso, por supuesto, se representa también como las pruebas y adversidades que se van a tener en el camino. Entonces, recordemos que esto, así muy similar, lo recordó el apóstol Pedro también en la epístola. En la epístola del apóstol Pedro hace referencia a esto, hay conexión sobre esto, entendiendo que se deben pasar por dificultades, porque cuando somos probados, entonces nuestra fe, más preciosa que el oro, va a tornarse brillante, va a tornarse pura. Y eso solamente se puede obtener a través de las pruebas. ¿A quién le gusta ser probado? No. Es más, desde que estamos en el proceso escolar desde niños, nos dicen estudien que hay examen, una prueba, ya eso a nosotros nos pone como que ya nerviosos, el saber que tenemos una prueba, un examen. Es duro y no nos gusta, por supuesto. Pero es necesario para corroborar qué tan bien preparados estamos. Entonces, fíjense que el Salmo 26:2, David suplica a Dios, examíname, refíname mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Y en el Salmo 12:6 se comparan las palabras puras a la plata purificada 7 veces en un horno. ¿Se dan cuenta lo importante y lo maravilloso que nos revela su palabra a través de estos libros proféticos? Esto es lindo. Y bueno, para terminar con este versículo que está conectado con la epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro solamente escribió 2 epístolas, pero cuánta bendición hay en cada una de ellas. El apóstol Pedro nos hace referencia en la primera epístola, en el capítulo 1, dice así en la palabra de Dios. A ver, nosotros vamos a procurar en todo tiempo mantener claro esa forma en que Dios usa para poder purificar, limpiar y acelerar, aumentar nuestra fe, para que seamos entonces, lleguemos a esa preciosa estatura del hombre de fe. Dice así en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos bendiga a través de su palabra. Por supuesto que tiene conexión con este versículo que acabamos de leer en el capítulo 13 del libro del profeta Zacarías, ya que el Señor promete entonces probarnos, purificarnos e invocar el nombre de Dios, y el Señor nos oirá. Y entonces seremos reconocidos como integrantes del pueblo del Señor. Nótese cuando dice, e invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces esto permite que haya una afinación más entre Dios y su pueblo. Las pruebas son necesarias. No nos gusta pasar por ella. En realidad, desde niño estamos procurando evadir las pruebas, los exámenes, las dificultades. Sin embargo, son necesarias en nuestra vida. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando hacia el capítulo 14, el último capítulo del libro del profeta Zacarías. Escuchemos. Zacarías capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y toda la tierra se tornará como llanura desde Gabaa hasta Rimón al mediodía de Jerusalén. Y ésta será enaltecida, y habitarse ha en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Ananiel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en grande abundancia. Y tal como esto será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra
que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieran a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar, y será toda olla en Jerusalén y en Judá, santidad a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Bueno, ¿qué les parece este capítulo? Totalmente conectado con el libro del Apocalipsis. ¡Wow! Cuántas cosas lindas encontramos en cada uno de estos libros proféticos, que a veces los vemos un poquito como que, ¡ay!, como que sin sazón. Hermanos, hay mucha riqueza en cada uno de la palabra, en cada libro de la palabra de Dios. Hay mucho de lo cual debemos meditar y debemos procurar entender para poder apegarnos al plan del Señor, porque a veces por ignorantes no nos preparamos diligentemente para situaciones que están reveladas. Y esto lo he entendido, y es cuando Dios nos ha dejado su palabra, es para nuestra fortaleza, para nuestra formación, para prepararnos, para que, como dice, como dijo Jesucristo en el sermón profético, nadie os engañe. Para eso el Señor nos da las instrucciones, para que nadie nos engañe. Para que no suceda lo que le pasó a la primera pareja en el huerto. Dudaron de las instrucciones de Dios. Nosotros no podemos poner en duda las instrucciones de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que Dios ha prometido hacer, Él lo hará. El Señor no nos va a ceder falsas promesas ni advertencias en vano. Y no debemos interpretar, pues, que su paciencia y su tolerancia ante la desobediencia como una expresión de impotencia a la hora de ejecutar el juicio. No. Por el contrario, Dios desea nuestro arrepentimiento y nuestra restauración, así que si regresamos a sus brazos, completará esa obra perfecta que nos ha prometido. Entonces, esto es para que nosotros meditemos, nos deleitemos en Él. Recordemos muy claramente que Dios no lanza amenazas de castigo en vano. Él siempre cumple su palabra. Y es importante que nosotros creamos y atendamos que Dios tiene toda la intención de llevar a su pueblo a esa madurez, a esa felicidad que siempre Dios ha querido tenernos. Entonces debemos creer, debemos aceptar, por supuesto, que Dios perdona el pecado de quienes se arrepienten y se vuelven a Él, porque Dios nos reviste de su justicia. Entonces, ese día de Jehová, ¿cuántos estamos preparados para ese día? ¿Cómo estamos preparando nuestras vestiduras? ¿Cómo estamos realmente ante los acontecimientos que están enmarcados en la historia? Vemos guerra, rumores de guerra, hambruna, enfermedades. Vemos situaciones que nos horrorizan. Y no es más que el cumplimiento de las profecías de Dios. Jesucristo dijo, sí, se van a levantar falsos cristos y van a decir, mira, aquí está el Cristo. No lo crean, dijo el Señor, que nadie los engañe. Y qué bello, qué manera nuestro amado Salvador de instruirnos, cómo detalló las situaciones que vendrán, cómo podemos reconocer que cuando vean estas cosas, dijo Jesucristo, cuando vean estas cosas, sepan que la venida está cerca, mi venida está cerca.
Entonces, muchos dirán, no, pero es que desde hace mucho tiempo oímos de guerra y siempre ha habido guerra y por todos los tiempos han habido guerras. Sí, eso es cierto. Tienen toda la razón. Pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros estamos en el último tiempo ya. Porque ya los imperios, ese sueño milenario que Jehová le dio a Nabucodonosor y el profeta Daniel lo interpretó. Si nosotros somos entendidos, nos damos cuenta que estamos precisamente ubicados en la historia donde viene, donde está el barro con el hierro, y estos dos no se pueden adherir. Nosotros decimos, bueno, estamos precisamente en ese último tiempo. Y usted analiza y se da cuenta, claro que en la parte de la tecnología estamos sumamente fuertes, avanzados. En los últimos tiempos se multiplicará mucho la ciencia. Por supuesto que sí, y lo estamos viviendo. La ciencia ha avanzado pasos agigantados, pero el barro, estamos insensibles a la necesidad humana, carentes de amor, carentes de valores. Y no hay compatibilidad entre la tecnología y la falta de amor, la falta de valores que en nosotros debe existir. No hay, no se funden. Y estamos en esto último. Y después de este, ¿qué sucedió con esa estatua? Esa piedra que cayó fue arrojada, desmenuzada. Entonces no, nosotros no debemos estar haciéndonos los de, ay, faltó mucho tiempo, no, hermanos. No podemos adormecer en eso. El Señor nos advierte por medio de su palabra. Cuando el profeta anuncia, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tu despojo. Entonces, el día de Jehová se refiere a los tiempos postreros y coinciden con muchos de los acontecimientos narrados en el libro de Apocalipsis, por supuesto. Notemos cuántas cosas están en conexión en el Nuevo Testamento con el libro del profeta Zacarías. Y este último capítulo tiene muchísima conexión con el libro del Apocalipsis. Y el tipo de lenguaje que acá se presenta, así como el de Apocalipsis, es simbólico y es poético a la vez. Y esto hace, por supuesto, que sea muy difícil de determinar qué ocurrirá literalmente y qué es simbólico, como algo que tendrá lugar solamente en la esfera espiritual. Entonces, esto que está acá se siente así como que tan confuso. Nos toca realmente prepararnos, asirnos de la mano de Dios para poder entender estas verdades que están sucediendo. Y de lo que sí queda claro, por supuesto, como testimonio en el Nuevo Testamento, lo que sí a nosotros nos debe quedar, pero sumamente claro, es que Jesucristo regresará. Pero en esta oportunidad no va a regresar convertido en un bebé dependiendo de su mamá, de María y de José. No, en esta oportunidad no va a ser azotado, en esta oportunidad no va a cabalgar un pollino. En esta oportunidad regresará montado en un hermoso corcel blanco, con esas vestiduras reales, como realmente Él es, como ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores. Entonces, eso nos debe quedar sumamente claro. Volverá. Perfecto retorno del Señor. Entonces, cuando el Señor retorne, se afirmará sus pies sobre los montes de los olivos, desde el cual, recordemos esto, desde este monte, precisamente desde el monte de los olivos, Él ascendió un día a los cielos, como lo recordamos en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Precisamente allí, fuera de la ciudad en Betania, en ese monte, los discípulos pudieron verlo por última vez. Entonces, nos damos cuenta que las alusiones finales a los acontecimientos de los tiempos postreros y el reinado de Dios en el mundo por venir se ofrecen empleando ese lenguaje apocalíptico. Jehová será el rey sobre toda la tierra, y precisamente es la tarea de la evangelización universal que será cumplida y todas las cosas se consumarán en Cristo. Con esto se cumple el pacto
que Dios hizo con David cuando le dijo que tendría un descendiente quien se sentaría en su trono para siempre. Cuando dice en el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y nos damos cuenta entonces cuando dice, y esta será la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se describen gráficamente los efectos de la plaga que hirió a todos los pueblos que pelearon con Jerusalén, y algunos piensan que se trata de una antigua profecía sobre las terribles consecuencias de las guerras modernas. Cuando el Señor reine, se grabará la inscripción hermosa que expresa santidad a Jehová, no solo en los artefactos humanos, sino en los corazones de su pueblo, y no habrá en aquel día más mercader contamine con su presencia la casa de Jehová de los ejércitos. Nos damos cuenta entonces la santidad. ¿Qué es la santidad? Implica ese compromiso de vivir exclusivamente para Dios de la forma que Él nos enseña. Nos damos cuenta entonces los hermosos planes que Dios tiene para con la humanidad. La palabra de Dios es siempre verdadera y nos enseña fielmente de qué manera, ¿verdad?, vemos los resultados a largo plazo y son fructíferos y son adecuados. Entonces, el Señor, por supuesto, nos anima, nos motiva a estar preparados para ese día, para que ese día sea entonces de gran bendición. ¿Se dan cuenta cómo termina los libros proféticos? Y Zacarías no es la excepción. Fíjense de qué manera el Señor termina en este libro con la gran expectativa de lo que será el día de Jehová. Glorioso, maravilloso para unos, trágico, nefasto para otros. ¿De qué lado estaremos nosotros? Dios quiere que la humanidad sea salva y por eso nos lleva a esa necesidad diaria de comprender su voluntad en nuestras vidas. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Sencilla palabra que abarca tanto en nuestras vidas, hermanos. Así que bueno, de esta manera entonces cerramos con el capítulo 14, el último capítulo del libro del profeta Zacarías. Precioso, hermoso, sin nada de desperdiciar, de sumo valor para nuestras vidas. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor. Gracias, Padre, porque te ha placido que dispongamos de este tiempo para la lectura de tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu divina presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a cambiar, a estar preparados para el encuentro contigo. Te damos gracias por los países que han estado con nosotros compartiendo de la programación, los hermanos que están desde México, desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Alemania, Señor, los hermanos que están conectados desde República Dominicana, desde Colombia, desde Chile, desde Honduras, Señor. Gracias por la asistencia de cada uno de ellos, Padre. Te queremos pedir
una bendición especial por la niñez de tu pueblo, Señor, por los niños que asisten a la escuela sabática, que en sus tiernos corazones esta palabra pueda crecer y dar frutos agradables a ti. Los jóvenes, Señor, expuestos a tanto pecado, pero en tu bondad y en tu misericordia puedan estar blindados, Señor, que ellos puedan huir de toda especie del mal. Fortalece los matrimonios, Señor. Gracias por los que han restaurado tu palabra, Señor. Gracias, porque sabemos que tú seguirás haciendo una obra especial. Te damos gracias, Señor, por los adultos que tienen compromisos. Permítenos ser diligentes en hacer tu voluntad. Guarda y bendice, Señor, los padres. Danos sabiduría y temor en la educación de nuestros hijos, así como obediencia a nuestros hijos, padres, que ellos puedan ser hijos obedientes, que puedan amarte sobre todas las cosas y se puedan adueñar de esa bendición que tú das a los que honran a sus padres, pues largura de años le darás y todo lo que hagan les irá bien. Padre bueno, te presentamos los ancianitos. ¿Cuántos han invertido sus fuerzas en ti, Señor? Recompénsale con esa fe que siempre esté presente en sus vidas, Señor, bendiciendo sus generaciones, porque es promesa verdadera que tú has dejado, Señor, porque su simiente será poderosa en la tierra, dice tu palabra, Señor. Bendice los ancianitos, guárdales en todo tiempo. Oh, Padre bueno, te damos gracias por los enfermos que han sido sanados, pero los que no, Señor, que siguen esperando en ti, aumenta nuestra fe, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ten misericordia. Tú sabes las necesidades de salud. Te presentamos al apóstol Cecilio, Señor. Te presentamos a Lauri, te presentamos a Nathan, te presentamos a Natanael, Señor. Así como la bebé milagro, Señor, haz un milagro en ella. Señor, si tú quieres, tú puedes sanar. Señor, todo lo puedes, Señor. ¿Hay algo imposible para ti? Nada hay imposible, Señor. Gózate en manifestarte nuevamente, Señor, haciendo una obra sobrenatural como solo tú lo sabes hacer, Señor. A nosotros nos queda orar, confiar, esperar en ti, Señor. Tú harás el resto, Señor. Ten misericordia, Señor, de Alan, de José Elías, estos jovencitos, Señor. Ten misericordia, Padre, de cuántas necesidades y cuántas promesas, Señor, que estamos esperando en ti. Te presentamos el conflicto que está pasando en Israel. En casa, Señor, sabemos por tu palabra que es cumplimiento de las profecías, Señor. Prepara nuestras mentes, tu pueblo, Señor. Nos enseñas en tu palabra que debemos orar por la paz en Jerusalén. Debemos obedecer con fidelidad, Señor, a tus mandamientos. Oramos por la paz, Señor. Oramos porque tu poder sea restaurado, Señor. Oramos porque tu grandeza sea manifestada, Señor, en medio de tu pueblo. Oramos porque tu nombre sea glorificado en medio de las naciones, Señor. Ten compasión de los afligidos, Señor. Tú sabes que son los más vulnerables en las guerras, los niños. ¿Cuántos quedan sin padres, Señor? ¿Cuántas dificultades despierta la guerra? Pero que en medio de esas pruebas, como nación te puedan mirar a ti, Señor, que eres el que ha sostenido tu pueblo por los siglos. Ten misericordia, Señor, no les abandones, no nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.